Asra. 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 Haz silencio. No hables, eso debe ser agotador. Sé lo que hiciste para sacarme. Muchas gracias. Estás en peligro. ¿Qué? Estás en peligro, Kudret. Taladro. Ella lo dijo. ¿Qué estás haciendo aquí? Afuera. Vuelve a tu celda. Tienes que irte antes de que te vean los guardias. ¿Cómo está ella? ¿Ella habló? Sí, ella puede hablar. ¿Y sabes lo que dijo? Dijo tal lado. ¿Lo sabías? Te lo íbamos a decir. ¿En serio? ¡Muévete! Ella vino conmigo y me dijo, te diré tu fortuna. Entonces dije, ¿quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a preguntar eso? ¡Hola! Muestra tus manos, voy a revisar. ¿Revisión de uñas? ¿Es un control de uñas, maestra? Nos cortamos las uñas, claro que sí. Nos acabamos de cortar las uñas, tenemos lindas uñas. ¿Estás feliz? Lindas, ¿no? ¿Ah? Sí, las cortamos todas. Siempre, siempre están muy lindas y limpias. ¿Ah? ¿Por qué tienes sangre? ¡Oh, cielos! Mis niñas están peleando todo el tiempo. Siempre les digo, no pueden estarse lastimando unos a otros. Y ahora, ¿ves? Te atraparon, niñas. No interfieras, Kudret. Ella responderá. ¿No es así? Como dijo la hermana Kudret, luché con Atiye por un bocadillo. Bueno, no te dejes engañar por su cuerpo delgado. Me tiró al suelo, me golpeó con la cabeza en la nariz, la sangre se derramó como un arroyo y mis botas se mancharon con sangre. Eso fue todo. ¿Por qué pelear? ¿Por qué? ¿Por qué quieres decir? Sí. ¿Que se supone que las mujeres son débiles o qué? Pero esta muchacha aquí, nada que se ríe. Ella tiene algo de fuerza, como dije, pero seguí perdiendo y no pude aguantarlo. Quería luchar una y otra vez y una y otra vez y ella me aplastó una y otra vez. Cecen, escucha. Di la verdad. ¿Es la sangre de Dennis? ¡Oh! ¡Que Dios nos proteja a todos de la calumnia! ¿Quién es Dennis? Yo apenas acabo de llegar. Señora Melisabe, nosotras... Las estrellas retroceden este mes. Si nos disculpa, por favor. Están leyendo mi fortuna. Estamos muy agradecidas con su visita, ¿verdad, niñas? Gracias por traerme a casa. Desearía que hubiera más. Quiero decir, pasar la noche juntos y eso. Aún así, esta fue una gran noche. ¿Fue? Mejor me voy. ¡Muévete! ¡Que te muevas tú! ¡Muévete!
Dareo. ¿Por qué me enteré por Dennis? ¿Ah? Díganme por qué. ¿Por qué me enteré por Dennis? ¿Qué tal esta hermandad? Se suponía que éramos las mejores amigas. ¿Ah? Desaparecí por 2 días y ya acabaron mi tumba. Azra, ¿qué está pasando? Azra, ¿de qué hablas? Taladro, hablo de un taladro. Kudred hizo este plan y me va a taladrar. ¿Qué? No, no sabemos nada al respecto. Te lo juro que no lo sé. ¿No lo sabes? No. ¿Pero sabías? ¿En serio? No puedo creer. ¿Qué? Kudred te amenazó y te hiciste encima. Te asustaste, ¿verdad? Esto es de lo que estamos hablando. Taladro, un taladro. Dennis abrió los ojos hace poco y lo primero que hizo fue advertirme. Una novata de 2 días hizo eso. ¿Qué esperabas? ¡Habla, Chale! Oye, íbamos a decírtelo, pero no nos dio tiempo. ¿Que no encontraron el tiempo? ¡Esa tuvo que ser la primera palabra que saliera de tu pequeña boca! ¿Qué podríamos haber hecho? No podríamos estar ante Kudred sin ti. No puedo creerlo. Dennis hizo eso y todas vimos lo que le pasó. ¿De quién lo escuchaste? John ya vino y nos dijo. Kudred amenazó que si hablábamos, nos perforaría las tripas una por una. Esa Jonja y esa Kudred. Voy a... ¡Bien, ya es suficiente! ¡Es hora de mostrarles a todas ellas quiénes somos realmente! ¡Todas ustedes atentas! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vuelvan a sus cosas! Buenas noches. Ven, ven aquí, hablemos. ¿Qué voy a hacer contigo? Dime, ¿qué sucede, ah? ¿Qué significa eso ahora? ¿Qué hora es? Es un poco tarde. Es un poco tarde. Sí, estabas con tu novio, ¿cierto? Sí, con mi novio, ¿acaso importa? ¿Importa? ¿Me estás tomando el pelo? Por supuesto que importa. Tu madre está en la cárcel y yo estoy perdido aquí y no hay nadie para vigilarte. Trato de mantener unida la vida que tú destruiste. Trato de sobrevivir, es todo. Oh, no, no, no. Qué grandes tus palabras. Tus gritos son grandes. Mantén tu vida en orden o te haré pagar, ¿me entiendes? Yo no le tengo miedo a nadie. No hay nada en esta casa que me ate aquí o a ti, ¿me entiendes? No te alejes de mí cuando te hablo. Ven aquí, escucha. Ven. Lo siento por ti. Solo mírate. Mantén esa actitud y perderás a los que te rodean. No puedes hablarme así. Compórtate. Apenas te mantienes en pie. Cuida tu boca cuando me hablas. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme? ¿Me darás un puñetazo en el ojo? ¿Me romperás el labio? Dime qué vas a hacer. ¿Qué harás? Yo también. Gracias. ¿De qué? Que estás en mi vida. Yo no quería que te fueras de mi lado hoy. ¿En serio? Hay algo interesante en ti. Es como si no pudiera estar sin ti. Es como si no pudiera dejar de pensarte. ¿Sabes qué, Alp? Lo más hermoso de mi vida eres tú. Ahora. ¿Dormirás enseguida? ¿Por qué? Mejor no. Espérame. Hagamos videollamada cuando llegue. Así estaremos más cerca el uno del otro. Sí. Está bien, yo estaré aquí esperándote.
¿A la escuela? Así es. Iré a ver a mi madre después de la escuela. Hoy es el día de visita. Dices que quieres saber todo lo que hago. Está bien. ¿Acaso tú no vendrás? Me gustaría. De acuerdo, llamaré a Haki. Tienes un punto. Él puede llevarte a la prisión y traerte de vuelta aquí. No hay necesidad de eso. Puedo hacerlo sola. Escucha, diré esto solo una vez. Eres joven, eres hermosa, tienes muchos años por delante. No volverás a ver a Alma, ¿me entiendes? No volverás a ver a Alma. Thank you.
Hola. ¿Me llam? Alp. Alguien me amenazó. Estoy temblando. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te amenazó? Hoy en la mañana alguien subió al ascensor detrás de mí. Dijo, no volverás a ver a Alp. ¿Qué aspecto tenía? Alto. Era alto. Con la barba frondosa. Yo lo vi cuando me dejaste. Él me miró. Estaba tan asustada. Tienes que ayudarme, Alp. ¿Dónde estás? Fuera de mi casa. ¿Te hizo algo? ¿Te tocó? No, pero todavía estoy temblando y muy asustada. Muy bien. Yo me ocuparé de eso. No debes tener miedo. Alp, ¿qué está pasando? ¿Conoces a ese chico? No. Mejor en persona. Pero creo saber quién es. Muy bien, ve a tu escuela ahora, no te preocupes. Alp, ¿qué está sucediendo? Tranquila, no tengas miedo. Cálmate, ¿sí? Ejam, yo me ocuparé de ello. Esto acabará pronto. Bien, debo irme. Adiós. ¡Oh, por Dios! Voy a pedir una ensalada. Lo siento. ¿Ya le... ¿Me dijiste algo a Ashra? No. Si dices algo, Kudret te desollará. Ella está haciendo un plan. Solo espera la señal. Bien. Ensalada, ensalada extra, sopa. No, no quiero eso. No, eso no me gusta. ¿Qué estás mirando? Hazret, ¿crees que quedes bien con tan poca comida? No soy gordita como tú. No puedo comer una cacerola de arroz de una sola vez. Sigue caminando. Hola. Lo siento, tengo que tomar esto. Te hice un sándwich. Sé que te gusta. Estoy lleno, gracias. Disfrute su comida. Señora Oslam, creo que este sándwich le sobra, ¿eh? Delicioso. Me gusta mucho. Deme ese a mí. ¿Quieres más? Puedo comérmelo también. Buenos días. ¿Estás mejor? ¿Cómo estás? Lo que necesites, pídemelo. Lo que quieras. Dennis, ¿quién te hizo esto? ¿Entonces le dijiste todas esas cosas a la señora Kudret? Pensé en tus palabras y decidí darte una lección. Toma esta lección y nunca la olvides. No sé
¿No sabes quién te atacó? ¿Es lo que dices? No le haces bien a nadie ocultándolo, Dennis. Ni a ti misma ni a nadie más. Esto se intensificará, créeme. Necesito un nombre. ¿Señora Emelis? La hija de Dennis vino a visitarla. No le dijiste que estoy aquí, ¿verdad? ¿Te gustaría decirle? Tu hija se preocupará si no te ve. Me gustaría eso. Pero ¿cómo me voy a mover? Puedo traer a tu hija aquí. ¿Eso te gustaría? Sí. Entonces dame un nombre. No sé. Si sigues haciendo esto, no podrás ver a tu hija hasta que te mejores, hasta que salgas de aquí. Está bien. No la traigan aquí. No quiero que ella me vea así. Mamá, ¿por qué no viene a la visita? Tu madre no vendrá de visita hoy. ¿Qué quiere decir con eso? Le dijo que vine a verla, ¿verdad? Tal vez pensó que mi padre estaba aquí. ¿Le dijo que era yo? Por supuesto que lo hicimos, pero tu madre no se siente bien hoy. ¿Qué sucedió? ¿Ella está enferma? ¿Alguien le hizo algo? Yo sé que la última vez la encerraron. No, cálmate. Ella está bien, tranquila. Entonces, ¿por qué no puedo verla ahora? Escucha, esto le sucede a todos los reclusos. Está pasando por una fase, pero ella pronto la superará. Y estoy seguro de eso. Y hablaré con tu madre. Le diré que te llame, te lo prometo. Ella está muy bien. No hay nada malo, créeme. Así que, mamá... Simplemente no quiere verme, ¿no es así? Gözlerim şaşkın, çile rüzgarın.
derder yolmuş. Ben de bir sandal devrilip batmışım. Boğulmuşum ben. Dertler derya olmuş. Ben de bir sandal devrilip batmışım. Boğulmuşum ben. Vaya, vaya, vaya. Miren quién regresó. Dennis está aquí. Iré a buscar mi comida. Ven, siéntate con nosotras. Ven, niña. Lo conseguiré. Hermana Dennis, estuviste genial. ¡Excelente! Mira lo que tienes delante de ti. Mira todo tu alrededor. ¿Qué está pasando aquí? Ven, siéntate en mi silla. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Recuperándome. Te pusiste bien muy rápido. Gracias, Ilgaz, por traerme la comida. No te preocupes. Eso es extraño. Le rompimos el cráneo, pero regresa como una heroína. Entonces eso significa que no lo hiciste bien. ¿Cómo la pateaste? Podemos romperle los huesos otra vez, hermana. Buenas noches. Buenas noches. Octai, ¿está bien? ¿Realmente rompí tu corazón tan mal? Sí, lo hiciste. Llevo días intentando hablar contigo, pero ni me miras a la cara. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Pensaste que yo era un asesino. No, no lo hice. Era Melis. Eras más que una amiga para mí. ¿Cómo es eso? Supongo que no es correcto decirlo, pero lo diré. Como no lo entiendes, te lo diré. Me gustas mucho. Por eso me rompiste el corazón. Chicas, tenemos que terminar con Denise antes de que se haga tarde. Y también debemos eliminar a Asra, o será muy tarde después. Escuche, esta chica nunca está sola. ¿Qué están haciendo tus chicas? ¿Escuchaste algo? Yo hablé con Yale. Nada aún, por lo que tengo entendido. Nadie le dijo nada a Asra. Vamos, no somos niñas tontas. Obviamente le dijeron algo, ¿pero qué? Todas estamos muy claras aquí. No se trata de saber algo más. Se trata de saber quién llevará a cabo todo. Míralas de cerca. Obtener información desde adentro. No queremos que nos agarren desprevenidas. La agarrarás por el cabello. Agarra su cabello y presiona su cabeza. Con la plancha. Entonces dirás sí, taladro. Sí, taladro. Taladro. Arde y retuerce. Lindo. Están impacientes. Nos atacarán a ciegas. ¿Qué vamos a hacer? Darles la oportunidad que quieren. Bien, ¿me entienden? Ilgaz, ¿lo entendiste? Sí, claro. Entonces nos mantenemos más firmes cuidando nuestras espaldas, pero no revelaremos nuestros planes. Me pican las manos, me emociono incluso ahora. Dudú, ¿qué pasa? ¿Ni siquiera puedo estar en el baño? Espera. ¿Qué?
Mírame. Han pasado días. ¿Cómo es que Asra nunca está sola? ¿Esta chica ni siquiera orina? Ella no. Hasret siempre está a su lado. Si ella se queda sola, te informaré. ¿Dennis le dijo algo? Sí, lo escribió en la pared. ¿Cómo puede hablar después de todos esos moretones? Ella está como si nada. Solo date prisa. Kudret se está quedando sin paciencia. Está bien. Alejaremos a Hasret y dejaremos a Asra en paz. Y el resto depende de ti. Bueno, que sea rápido. Te entendí. Ven aquí. La pasamos genial. Te gusta jugar, ¿cierto? Mañana. Oh, tú eres mía, ¿sí? Claro que sí. La bestia salvaje en mí era demasiado fuerte. Se hizo más fuerte mientras caminaba sobre la nieve. A pesar de que tenía cuidado de evitar una pelea. A medida que se fortalecía, su odio crecía. Pero sabía que si hubieran iniciado una pelea, uno de ellos habría muerto. Por fin, dos perros se pararon, uno frente al otro, y esperaron la oportunidad de presentarse. Hola. Querida hija. Por fin recuerdas que tienes una hija. Ella... Fui a visitarte y ni siquiera saliste a verme. Ni siquiera me llamaste. Ahora me llamas y dices, oh, querida. Tuve un pequeño accidente. ¿Qué? No te preocupes. Estoy bien ahora. Yo estaba en la enfermería ese día. No quería que me vieras así. Lo sabía. ¡Lo sabía, mamá! ¡Te pregunté sobre eso! ¿Por qué no me dijiste nada? ¡Maldición! ¡Lo sabía! ¿Estás bien ahora? Por favor, dime la verdad. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Créeme. De lo contrario, no podría hablar contigo. Pero estoy bien. No te preocupes. Te extrañé mucho. Yo también. Yo también te extrañé, mamá. Querida, vendrás esta semana, ¿verdad? Tengo un examen en la escuela, pero puedo tomar un informe. Les diré que estoy enferma. No, no, no faltes a la escuela. Tu escuela es más importante. Puedes venir la próxima semana. Igual no iré a ninguna parte. Está bien. Ahora es tu hora de la escuela, ¿verdad? No te preocupes. No llegues tarde. Yo te llamaré. Por favor, llámame. Te quiero mucho, mamá. Te quiero mucho. Yo también, Ejam. Cuídate. Cuídate, mi corderito. Asra cayó. Ella está sola. Thank you.
Ven aquí. Vas a pagar. ¿Qué pasa, abuela? ¿Cómo estás? ¡No! ¡Dame las manos de encima! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Agárrala! ¿Qué pasa, cariño? Atrapamos a tus pésimas chicas. No esperes ninguna ayuda. ¡Tú pudrete! Abuela, te estamos haciendo una sorpresa el día de hoy, porque sabemos que a las ancianas les gustan las sorpresas. Nuestra generación es diferente, no nos gustan. Somos más del tipo de cosas que dan garantía. Asra, querida, hablas muchísimo. ¿Me vas a quitar la vida o qué? Tómala si quieres, tómala. ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Tómala! ¡Mátame! ¿Qué voy a hacer yo con tu sucia vida? Yo quiero matarte todos los días, despacio y pieza por pieza. ¡Vamos a divertirnos! ¡Ven, abuela! ¡Ven, amor! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Cállate la boca! Abuela, pensamos que sería mejor que te jubilaras. Déjanos a nosotras gobernar por aquí. Deja que nuestros perros ladren en los pasillos. Además, tu marido te está engañando. Por eso, no seas un juguete para los niños. Llega a tu rincón en silencio. Toma un hilo y cose algo, vieja. ¡Asra! Te estás esperando. Estás esperando el momento para actuar. ¡Oh! Aquí está la perdedora. ¡Oh! ¡Te la quedaste! ¡Es tuya! Lo sabía. Te encantan estas escenas, estos actos masoquistas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es lo que te gusta! ¡Busca ayuda! ¡Jefa! ¡Busca ayuda! ¡Busca ayuda! ¿Sabes? Hay 27 huesos en una mano, unos grandes y otros pequeños. 12 de ellos están rotos. Llevará un yeso por un mes. Ven aquí, no corras. Una vez que se libere de ese yeso, ella desatará su furia sobre todas nosotras. Debe estar enardecida en este momento. No, no quiero. ¿Y cuándo saldrá? Ella no estará en enfermería por mucho tiempo. Su mano está con un yeso. La echarán de allí muy pronto. Solo espero que logre mejorarse. Como escuchamos, tus huesos fueron destrozados. Primero su marido y ahora esto. Bien, Kudret no parece la anciana poderosa. Es bueno verte bien, Kudret. Muchas gracias, señora. Te traje un café con poca azúcar. Dicen que una buena taza de café significa una buena acción durante 40 años. Así que veamos qué tan buena es tu acción.
Entonces, señora, ¿me llamó para tomar café como buenas amigas? Me preocupo por ti. Solo quería hablar. La escucho. Eres la que ha sido respetada por encima de las demás durante años. Nadie llega a la cima sin tener enemigos. En realidad, lo difícil es mantenerse. Claro que lo sé. Claro que lo sé. Estoy clara en ello. Cada día tienes más enemigos. Mantener esa posición máxima ya no será tan fácil. Creo que te rindes. O empeoraré. Voy a ser más cruel. Lastimaré más vidas. Mataré a todos. Esto no es bueno para nadie. Tengo una oferta. Una solicitud de traslado a otra prisión. Podemos mantenerte a salvo y protegerte. Por tu bien. Muchas gracias. Puedo cuidar de mí. Pero si quieres que me vaya, escribiré un informe y diré que no puede manejar esto. No puede lidiar conmigo. Usted es una incompetente, ¿ah? Debo salir de aquí. Cudret, no se trata de mi incapacidad. Se trata de tu seguridad. No tienes que aceptarlo. Es tu decisión. Su café estuvo delicioso. Ahora, si me disculpa, tengo algunos asuntos pendientes. Debo tomar el control de algunas cosas. ¿Entiende usted, verdad? La vida continúa, señora Melis. Abre la puerta, Hussein.